Hace unos años me encontré con la orquesta de Sergio Jurado en Iguazú, en unos conciertos que estaban dando. Y bueno, ahí me enamoré de este sistema de orquestas infanto-juveniles. Me parece que es maravilloso la energía y cómo tocan y el amor que pone Sergio también en dirigirlos. Y bueno, cuando me llamó para invitarme, enseguida le dije que sí, porque me encantó la idea. Teníamos ya unas partituras de mi disco Tiempo Mariposa llevados a orquesta. Así que nos pusimos a trabajar con eso y vamos a estar cerrando, como vos decís, el concierto de hoy. Y bueno, ahora vamos a tener un pequeño ensayo. Y nada, estoy muy contenta. Primero por volver a tocar este repertorio, que ya hace un año que no lo toco, porque es el anteúltimo disco que saqué. Y es un repertorio que para mí tiene mucho significado. Lo armé cuando estaba embarazada, lo armé después de haber estado en Broadway haciendo Evita, lo armé para llegar a mi país y con un mensaje bello también de todas mis creencias sobre la vida. Y estoy muy contenta de poder estar tocándolo con los chicos jóvenes. Me parece que es un repertorio que ellos lo van a resignificar. Y de ahí ya me dijo uno, me encanta Punto de Fuga. Y me encanta que ellos empiecen a conocer esas canciones. Y bueno, estar acá es la verdad que hermoso. Me amo Jujuy y me gusta estar acá. ¿Desde Y qué? como, bueno, a veces se ve que el estar en el exterior y tocar en escenarios internacionales es algo como muy importante, pero yo le pongo la misma importancia al venir acá y tocar con estos niños que son el futuro de la música y que además. Siempre siento que el arte que acompaña al ser humano hace que el ser humano sea más grande y más elevado. Entonces me parece increíble que niños ya estén tocando y estén tocando piezas maravillosas y que agarren un instrumento y que su escape de la vida, que quizás pueda ser difícil, pueda ser en un instrumento y en la música. Así que para mí es muy importante venir a hacer esto porque es apoyarlos y es decirles esto es importante, no lo dejen y vuelen y vivan con la música.